La foto inédita de María Elena Velasco en traje de baño. Esto confirma su belleza. La actriz interpretó por muchos años a la India María, personaje que no permitió que mostrara su esbelta figura. María Elena Velasco dio vida a uno de los personajes más recordados y queridos del cine mexicano. Cruz, ¿a ver qué fue lo que hizo? Me va bien, hasta mando por ti. Nos referimos a la India María, el cual tenía como principal característica su forma de vestir, lo que no permitió que la actriz luciera su silueta, la cual escondió por muchos años. Pero una foto inédita que circula en redes sociales, en la que luce su traje de baño, confirmó su gran belleza. María Elena Velasco Fragosi nació en Puebla el día 17 de diciembre del año de 1939. Además de su carrera como actriz, fue comediante, cantautora, bailarina, guionista y cineasta. Era hija del español Tomás Velasco y María Elena Fragosi. Empezó su carrera como vedette, conocida por sus bailes en el Teatro Blanquita. Fue el director puertorriqueño Fernando Cortés quien le dijo que interpretara a una mujer indígena que se llamaba Elena María, que después se convertiría en su ícono personaje, la India María, con la que tuvo su primera interpretación en El Bastardo del año de 1958. Con respecto a su vida personal, María Elena se casó con el actor y coreógrafo Vladimir Liptis, mejor conocido como Julián de Meriche, con quien tuvo dos hijos, el productor y director Iván Lipskin y la escritora, actriz y productora Yvette Eugenia Lipskin, cuyo nombre artístico es Goretti. Grabó cintas al lado de destacados actores como Eulalio González Piporro, en El Ruletero a toda marcha de 1962 y El Rey del Tomate, 1963. Enrique Lucero en El Revólver Sangriento, 1964, y Fernando Soto Mantequilla en Los Derechos de los Hijos, 1963. Aunque la India María le dio a Velasco gran fama, también la encasilló en un papel que no dejó ver su curvilínea figura y gran belleza. Pues fuera de este personaje, la actriz fue una mujer que no tenía miedo de brillar en las portadas de revista, como lo hizo para el semanario Lente, en el que se dejó ver con un coqueto traje de baño. La foto inédita que circula en las redes sociales muestra a la actriz posando con mucho estilo en un traje de baño de color rojo con un estampado floral. Atuendo que combinó con tacones dorados, de espaldas a la cámara. María Elena dejó ver sus torneadas piernas y su larga cabellera. Aunque no se tiene conocimiento de otras sesiones en las que la actriz posara de una forma tan sensual, sí existen imágenes que la muestran en su primera etapa en el cine, cuando era vedette y destacaba en las escenas del cabaret. La última película de Velasco fue La hija de Moctezuma, que se estrenó en el año del 2014. Antes de eso, estuvo ausente del cine y la televisión por 15 años. Tristemente, fallece el día 1 de mayo del 2015 a los 74 años de edad, a consecuencia de un cáncer de estómago que padecía desde hacía 5 años. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.